amigos, bienvenidos a un nuevo video de yendo al tianguis a sobre ruedas a comprar o a ver qué hay, ¿no? Vamos a pasearnos a ver qué cositas hay. El día de hoy estamos en otro sobre ruedas, es martes. Está haciendo como que una semana de todos los días ir a diferentes sobre ruedas. Ayer fuimos al de Playa de Tijuana el lunes y hoy martes estamos en el de Guaycura. Entonces vamos a ver qué cositas hay y pues vamos a empezar. Y pues estamos a 26 de diciembre, entonces hay muchos lugares donde no se ponen los puestos por las mismas fechas. Acabo de ver uno que dice 10 pesos la pieza, así que vamos para allá. Vamos para acá, dice 10 pesos. Estos a mí me gustan. ¿Qué es esto? Me gusta como que agarrar cosas que pueda arreglar y hacer los ornamentos navideños. Y este Silent Night. Ay, no sé. Yo voy siempre con mis cosas raras, pero este me hizo bonito. Qué bonita esa mochilita, pero ya tengo una. Ay, mire qué bonita esta bufanda. Sí es bufanda, ¿no? A ver esta. Esta me gustó el color. Que llegamos a otro puesto y de aquí me llamó la atención este. Déjenme lo mido a ver cómo se me vería. Que me metí hace rato en 40 pesos, súper bien. Se lo voy a echar a la bolsita. Vamos a ver, aquí hay como cosas de Amazon y así, y de ahí nos pasamos para allá y todavía nos toca todo eso, nos queda, perdón, todo eso por recorrer. Que vamos a ver qué hay por aquí. ¿Me puedes guardar eso en esta bolsa? Esto como para el iPad, me gustó, pero pues no tengo iPad. Ojalá tuviera un iPad, manifestemos un iPad para este año. Ay.
¿Qué es esto? Vamos para. Ay, que lo vuelvo a meter. Ok, ahora nos vamos a cruzar para el de allá. No viene el carro. Crucemos. Aquí se ve que hay mucha ropa. Vamos a ver si encontramos algo para Año Nuevo. Si no hubiera tenido el estampado, me hubiera gustado. Rayos. Pues hasta ahorita creo que vamos bien, o sea, llevamos creo que 50 pesos, no, más, 70 pesos gastados y pues en cosas que bastante bien. Vamos a este puesto. Vamos aquí, ok, aquí se ve que hay como ropa de, como pijamas, pantalones, ¿quedarán? No creo, se ven muy chiquitos. Mira eso. ¿Qué es esto? Oh, son de esos como de calcetines. Ay, mira estos para limpiar. ¿Cuánto los venderán? Yo tengo casi todos para lavar trastes. Tengo casi todos. Este como para qué será. Ay, mira, necesitamos unos de estos para el baño. Según que es Eco Living Easy Hold Eco Home. ¿Cuánto estará? Mira, dice para lavar las ollas o no sé. Sino pues para decorar ahí en la casa. Talla 10. Ay, para una niña. Yo lo quiero para mí, pero no me queda. Está muy bonito el estilo. Sigamos viendo que hay. Está muy interesante, la verdad. Me siento muy, muy feliz y muy emocionada de estar visitando varios tianguis y superruedas. A ver, vamos a ver. Y allá también hay ropa. Nos cruzamos para allá y luego para acá. Mira, esas no te gustan. Están verde. Creo que es una mujer. Está chida, es una sobrecamisa verde. ¿No te gusta? ¿O es para mujer? Esta sobrecamisa está bonita. El color no me la fascina. O sea, sí me gusta el verde. Prefería otro color, pero está bonita. Sí. Thank you.
No creo que me quede. Ay, qué bonita, bien navideña. Muy bonita. Que okay, vamos para que dejen de cruzar los carros para cruzar la calle y ver en ese puesto que se ve interesante de chácharas, que son puestos que también disfruto. No dejan de pasar. Ay, qué bonito es ese cuadro, mira, de Navidad. Vamos a ver, empecemos. ¿Me cuesta? Me encantan esos puestos, son mis favoritos. Vamos a entrar a ver. Está bonito como poner flores. Feliz, feliz, feliz. Ahí mi esposo trae mis otras completas. Ay, no, tengo cosas muy bonitas. Bueno, a mí me gustan mucho. Así que no hay que criticar los gustos de otras personas. Bueno, amigos, terminamos el recorrido del día de hoy en el tianguis. No quisimos recorrerlo todo porque, pues, hay cosas que hacer también. Pero creo que también ya es suficiente con lo que compré. O sea, como que me siento a veces que te sientes satisfecha. Y ya es como que un poquito cansada también de caminar. Así que en un ratito les voy a enseñar todas las compras. Lo de ropa se los voy a enseñar cuando llegue a mi casa y que lo haya lavado. Igual y eso se lo enseñé en el carro y el resto en mi casita. Hello amigos, ya regresamos del tianguis. Esta ya lo hice como una semana yendo al tianguis en diferentes de la ciudad. Entonces ese fue el día 2 que fuimos a un tianguis de Guaycura. Y les voy a mostrar las cositas. El día de ayer fuimos al de playas y sí me gustó bastante la experiencia. Lo que todo, no es que estaba carísimo, pero no era como que lo que normalmente veo de 10 pesos, 15 pesos y así. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar. Compré este cascanueces que se me hizo bastante lindo. Yo ya había visto uno en Soriana y dije, me lo voy a comprar. Costaba como 149 pesos y dije, sí vale la pena. Pero lo dejé, no lo compré. Y me encontré esto, se le cayó la mano. Me encontré esto en un montoncito de 10 pesos. Está rotito, no tiene, se le cayó su mano. Creo que aquí le falta otra mano y no tiene el pelito. O sea, déjenme acercar para que lo vean bien.
O sea, obviamente tiene muchos detalles, pero yo siempre le trato de ver el potencial a las cosas y veo cómo lo podría yo arreglar. Mi idea es pegarle bien este bracito y pintarlo de color blanco, todo blanco, todo blanco, y ponerlo de decoración para Navidad. Se me hace bastante lindo. Aquí no tiene naricita, entonces igual le pegaría ahí algo. Entonces, 10 pesitos me hace que es bastante bueno, o sea, para darle una segunda oportunidad. Y siempre hay que ver el potencial a las cosas, no hay que ver que las cosas son basura, hay que ver el potencial. En un puestecito me encontré esta mini casita, es como un granero, creo que se le dice así. Miren, es como se abre y adentro trae este detallito, que es como un caballito o un becerrito o vaquita, la verdad no sé qué sea. Está muy muy bonito. Me gustó bastante, miren como que esos detallitos. Y este va a ser pues para ponerlo de decoración también. Siento que queda mucho con el estilo navideño, entonces igual lo usaré para Navidad. Este costó 30 pesitos, está bastante bonito. Estaba viendo, hace rato que estaba editando el video, porque ya lo empecé a editar, estaba viendo muchas cositas que dije, ay, hubiera comprado ese. Ay, ¿por qué no compré ese? Pero bueno, ya ni modo. Ya pasó. Luego, en el mismo puesto donde compré el cascanueces, encontré dos cositas más. No me doy cuenta que eso sonaba. Encontré este caballito, que también funciona bastante para decoración, y este patito. Me acerco para mostrárselos. Los compré para que sean parte de la decoración del pinito. Aquí nada más le ponemos un listoncito y listo. Miren qué bonito está. Lo voy a pintar, obviamente, lavarlo y pintarlo. Está muy bonito. Y este patito también me gustó bastante. Hay que ver el potencial y siento que se vería muy bonito en el arbolito. Ya pasó Navidad, pero no importa. Voy a jalar el pinito, yo creo que hasta mediados de enero, probablemente. Pero se ve divino, miren. Qué bonito está. Muy, muy bonito. 10 pesos cada uno. Y por último, dos cosas en otro puesto, porque me faltan tres cositas de ropa, pero se están terminando de lavar. Entonces les voy a decir ya que se terminan de secar, que es este, se me hizo como una, como si pareciera una concha de mar. Pero primero le saqué la vuelta, la vi y dije, qué bonita, y ya me fui. Pero luego dije, oye, aquí le puedo poner un oasis o agüita y le ponemos unas florecitas y se va a ver divino, muy, muy bonito. Y que también eso como decoración. Un pequeño exprimidor de de vidrio súper bonito. Déjenme acerco. Aquí está el exprimidor de vidrio. Miren qué bonito. Síganme en mi Instagram para que vean cómo se ve esto ya decorando mi casa. Yo ahí lo subo ya cómo está decorando la casa. Siempre los estoy compartiendo. Miren qué bonito está. Este costó 15 pesos. Y este costó 25. Miren, está muy bonito. Como que últimamente me está gustando mucho la decoración retro, entonces retro vintage, sí, entonces yo creo que se vería bastante bien en mi casa. Y vamos a hacer una pausa porque ahorita les voy a mostrar la ropa, nada más se está terminando de lavar y de sacar porque lo dividí pues en dos por los colores. Estos son tres prendas. Las dos prendas están secas porque la otra se está cerrando más en secar en la secadora. Les voy a mostrar la primera, que es este suéter Forever 21. Que de hecho yo se los enseñé, me lo voy a probar. Se los enseñé ahí en el video y hasta me lo probé ahí mismo. Y sí me gustó cómo se veía. Y de hecho el fin de semana voy a ir a un lugar que es frío, entonces probablemente sea el outfit. Va así, mira. Es como que grandecillo. Me gustó mucho. No sé si se alcanza a ver bien. Déjenme, lo veo. Bueno, así es como se ve. Está bastante bonito. Es como una capa. O sea, bueno, no una capa, sino, no sé cómo decirlo. Está muy, muy bonita la marca Forever 21. Creo que está ya. No sé qué talla sea, ¿eh? M. Está muy lindo. Me encantó. Costó 40 pesos. O sea, creo que vale la pena, estaba muy bonito y colgadito y dije, a ver, vamos a probárnoslo. Y pues sí, me gustó mucho. El siguiente es un vestidito, entonces déjense los muestro antes de que me cambie para podérselos enseñar. Yo obviamente estoy buscando el outfit para Año Nuevo, ya encontramos el outfit de Navidad en el tianguis y este me gustó para Año Nuevo. Normalmente se usan cosas plateadas, yo no encontré nada porque todo está muy descubierto, yo no uso, no me gusta la ropa descubierta con escotes y así. Y encontré este que cuando mi esposo lo vio dijo, ¿y eso qué? Cuando mi esposo lo vio dijo como de que,
Y está bien raro eso, ¿no? Pero yo le dije, es que hay que ver el potencial. Eso decía él de mi falda escocesa. Él dijo que parece que vas a tocar la gaita. Y si ustedes me siguen en Instagram, de seguro vieron el reel que subí acerca de mi outfit navideño. Y muchas personas dijeron que estaba muy bonito y ahora tuvo bastantes vistas. Entonces, probablemente vayamos a triunfar con esto. Obviamente está recién sacado de la secadora. De hecho, todavía se siente un poquito húmedo, poquitito. Pero ahorita lo voy a volver a meter, no más que se me va a ir la luz del día y no se lo voy a poder enseñar. Me lo quiero probar para que ustedes lo puedan ver. El único defecto que tiene es que está roto de aquí. Costó 50 pesos. Y este estaba en una paca como de ropa de Estados Unidos, porque toda estaba nueva. O sea, nueva, no estaba nueva, nueva, semi nueva. O sea, como ropa como que no usaron mucho, porque no se veía con pelucitas ni nada de eso. Ok, puse la cámara hacia otro ángulo. Me gustó mucho, o sea, me gusta que sea apretadito de aquí, que tenga esto. Lo único que no me gustó es que las bolsas que tiene están justo en la cadera. Y bueno, yo no soy flaquita de las caderas, bueno, no sé. Todo como que me hace más volumen aquí. Entonces, no sé si quitarle las bolsas o qué hacer con eso para no verme tan caderona. Bueno, a mí por lo menos no me hace sentir cómoda. La idea es ponérmelo con unas medias negras, unos tacones negros. Siento que sí, ya se vería muy, muy bonito. Y sí, esta es la idea. A mí me gustó mucho. 50 pesos para el outfit de Año Nuevo. Me encantó. Ejemplo de cómo más o menos lo quiero stylear. Pedí unos tacones en línea, pero no sé si van a llegar a tiempo. Si es que llegan, me lo voy a poner. Si no, me pongo esos con unas medias negras, pero no las encontré. Las acabo de comprar y no sé dónde las guardé. Y con un cinturón, quizás este, o igual me encuentro otro. Pero algo así. Ay, me caigo. No sé si se me vea bien, no se me vea feo. Pero esa es la idea del outfit para Año Nuevo. Ay, no puedo creer que lo encontré por 50. Timo, este suéter que yo ya me lo puse porque no puedo con lo hermoso que está. Déjenme ver si luego soy tan tantito. Ahí está. No puedo con lo hermoso. Me gusta. Yo soy de brazos largos, entonces todos me quedan siempre así, cortitos de los brazos. Ese es allá. Ese, no chequeé de qué marca es, pero creo que era una marca de Target. Pero me encanta que es azul, tiene esas bolitas. Y como tengo, como les decía, tengo una salida a un lugar que es muy frío, estoy como que entre si me pongo este, me pongo el otro, o igual y combinados. No sé, como que ahí ando viendo. Pero está divino. Y este costó también 50 pesos. Lo compramos en donde encontramos la ganguita para Año Nuevo. Entonces yo creo que estoy encontrando todos mis outfits para la semana. Ay, no. Estoy fascinada. Pero bueno, este fue el outfit. Y esto fue todo por el video de hoy. Yo terminé toda despeinada, tanto medirme la ropa. Pero espero que les haya gustado mucho. Yo la verdad lo disfruté muchísimo. O sea, y relajarme, no tener que gastar muchísimo dinero. O sea, gasté como 250 pesos o menos en el tianguis el día de hoy. Y mañana vamos a ir a otro, para que sean pendientes. Se suscriban al canal y por favor que, pues sí, o sea, que se suscriban, porque vamos a estar subiendo lo más que yo pueda ir a tianguis para enseñarles todo lo que encuentro. Me divierte mucho. Y me gustan mucho los comentarios que me dejan, los estoy leyendo todos. Y no sé, se siente bonito, ¿no? Como que ver que alguien está gustando lo que haces y que me dejan cosas lindas, como que les gustan las prendas que veo, que les gusta mi estilo. Y no sé, es muy bonito. Muchas gracias y voy a tratar de seguir haciéndolo, mostrarles mi esencia, como soy, y que me sigan conociendo. Ustedes díganme en los comentarios si quieren que haga también como videos tipo vlogs de mi vida. A veces, bueno, a mí me gusta mucho hacerlos, pero no sé, a ustedes les interese. Yo regularmente pues hago muchas cosas en mi día a día, pero si quieren también como conocer un poquito más a fondo como a qué me dedico, qué hago, etcétera, este año que inicia podría ser un excelente año para hacerlo. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Les dejo aquí mis redes sociales, Natalie Decora en Instagram y Natalie Decora en TikTok. Decora también igual en TikTok. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.